Sí, eso me han comentado y nosotros nos vamos a dedicar ahora, bueno, a través vuestro y a través de redes, una vez más, apelar a la responsabilidad de los ciudadanos. Es que igual que hemos estado diciendo durante todo este tiempo que de aquí saldremos con la responsabilidad de los ciudadanos, siendo responsables a la hora de tomar las medidas de seguridad, de distanciamiento, pues lo que estamos haciendo hoy es exactamente igual. Necesitamos, sabemos que es voluntario, pero se está haciendo un esfuerzo enorme por parte de la Administración, que Linares, que además lo hemos solicitado, se está haciendo este cribado, y ahora necesitamos que los ciudadanos respondan. Son muchísimas las pruebas, muchísimos los recursos, como podéis ver, que estamos poniendo, muchísimo personal sanitario. Es que creemos que son los ciudadanos ahora los que tienen que responder. Son ellos los que tienen que decir sí, son ellos los que tienen que aparecer hoy por aquí y que podamos completar este cribado que nos va a dar unos datos maravillosos para saber qué medidas tenemos que tomar. Creo que eso es lo más importante que tiene que ocurrir hoy y de verdad a mí me entristece que al final los ciudadanos no respondan al llamamiento que se ha hecho para hacer este cribado. Y ahora vamos a volcarnos y a decirles que por favor, que vamos a seguir insistiendo, que aparezcan hoy por aquí, porque creo que es una herramienta enorme la que nos están poniendo en nuestras manos para saber cómo parar esta pandemia en Linares, cómo parar el número de contagios y cómo empezar a bajarlo. Pues me parece que estas pruebas deberían de hacerse en todos los municipios para hacer un muestreo lo suficientemente amplio para ver la situación, especialmente hacía falta en Linares, quizá deberían de haberlo hecho un poco antes, porque la situación, en fin, no es buena con ese número de casos tan altos que tenemos cada 100.000 habitantes. ¿Cuándo recibiste el mensaje? Ayer, justo a las 9 de la mañana, citándome hoy a las 10 en punto. ¿Y qué te has encontrado cuando has llegado? Pues me he encontrado con que no había nada de cola, he llegado un poco antes, he pasado, me han dicho que no hacía falta que esperara a mi hora, me han tomado mis datos, me han dado un número y directamente he pasado, me han asignado una mesa y me han hecho la prueba, el bastoncillo largo en cada fosa nasal durante 5 segundos, es un poco desagradable y ya está. Me han dicho que si soy positiva, pues a lo largo de la mañana me llamarían.